Hola mis queridos hermanos y amigos, un saludo franciscano, paz y bien. Hoy vamos a conocer otra carta de San Francisco de Asís dirigido, la carta a las autoridades de los pueblos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A todos los podestas y consoles, jueces y regidores de todos los lugares de la tierra, y a todos aquellos a quienes llegue a esta carta, el hermano Francisco, vuestro pequeñuelo y despreciable siervo en el Señor Dios, os desea a todos vosotros salud y paz. Considerad y ved que el día de la muerte se acerca. Os ruego, por ello, con la reverencia que puedo, que no echéis en olvido al Señor ni os apartéis de sus mandatos a causa de las preocupaciones y afanes de este mundo, que pesan sobre vosotros, porque todos aquellos que lo echan en olvido y se apartan de sus mandatos son malditos y serán echados en olvido por él. Y cuando llegue el día de la muerte, todo lo que creía tenerle será arrebatado. Y cuando más sabios y poderosos hayan nacido en este mundo, tanto mayores tormentos soportarán en el infierno. Por eso os aconsejo firmemente, señores míos, que pospuestos toda preocupación y toda afán recibiráis benignamente en santa conmemoración suya el santísimo cuerpo y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que en el pueblo a vosotros encomendado deis tanto honor al Señor que todas las tardes por medio de pregonero o otra señal se anuncia a todo el pueblo que ha de alabar y dar gracia al Señor Dios omnipotente. Y sabed que si no hacéis esto, tendréis que dar cuenta de ello en el día del juicio ante Jesucristo, Señor Dios vuestro. Sepan que son benditos del Señor Dios lo que tenga consigo este escrito y lo cumpla. En alabanza de Cristo y de su siervo Francisco. Amén. Que Dios os bendiga, paz y bien.